Estamos emitiendo una observación sobre la posibilidad de un efecto que está de una zona de convergencia intertropical que está afectando la parte del Caribe nicaragüense, principalmente el Caribe sureste. Esto se va a ir extendiendo y va a ir ingresando en las próximas horas, como lo podemos apreciar. El paso de la onda tropical número 14, combinada con una zona de convección, estará generando condiciones de lluvia bastante fuertes en la zona del sureste de Nicaragua, San Carlos, en la parte de Huaco, en la parte de La Libertad, también en la zona Nueva Guinea, el Gran Lago de Nicaragua y hacia el Pacífico Sur. Esto también está afectando a Costa Rica, este desplazamiento de este evento. Estamos viendo que está ingresando por la parte del Caribe. Viernes vamos a tener un desplazamiento que va a ir ingresando con mayor intensidad con el acercamiento de la onda tropical número 15, que ingresa el día de mañana. Vendrá con descargas eléctricas y tendremos afectaciones en la zona del Pacífico debido a la zona de convergencia intertropical que estará circundando sobre el Pacífico Nicaragua y de Costa Rica. Por eso hay una inestabilidad en la zona de acá del Pacífico y también en el Gran Lago de Nicaragua y la zona del área del Caribe central hacia el Caribe sur, donde podemos tener pues algunos efectos de algunas marejadas y que podrán crear zonas de inestabilidad y de bastante riesgo en las zonas del Pacífico, como también el sureste de Nicaragua. Ya para el día sábado pues tendremos un poco más de despeje al pasar ya la onda tropical número 15 y esperando la onda tropical número 16 que estará ingresando el día domingo, que podremos tener pues algunas afectaciones de lluvia principalmente en el Caribe Sur y posteriormente dentro del territorio nacional que podremos tener pues algunas condiciones de lluvia. En esta imagen podemos ver cómo está el desplazamiento de esta zona de convección combinada con la onda tropical número 14 que estará generando pues algunas condiciones de lluvia durante el transcurso de la tarde de hoy y parte de mañana en unas áreas del territorio de la zona central hacia el sur y la zona de noroccidente en horas de la tarde posiblemente. Esto es lo que le podemos dar a conocer pues en este momento y le estaremos dándole vigilancia a este evento que está generándose en la zona del sureste de Nicaragua y que está creando pues algunas condiciones de posibilidades de lluvia que nos puedan estar afectando levemente el día de hoy, pero bastante fuerte también el día de mañana. Que pasen muy buenos días. Este puede ser un avance en relación a este comportamiento climático. Buenos días.